Continuamos compartiendo con toda la familia que a esta hora nos está acompañando y se está preparando para salir a su día a día. Y nosotros siempre estamos comprometidos con traerle buenos temas que aporten luz a toda la familia. Y es precisamente, Fran, este siguiente tema que vamos a tratar con nuestra psicóloga experta. Vamos a hablar de la integración de los padres en la crianza de los hijos. Y para hablar este tema y abundar de una manera mucho más experta, tenemos a Luz Rosa Estrella, que siempre me encanta su nombre. Luz Rosa Estrella. Y eso es lo que ella viene a traer, luz a toda la familia. Buenos días y bienvenida, Luz. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias porque ustedes han seleccionado un tema que va muy vinculado a un artículo que recientemente publicó Salud Pública, donde precisan justamente qué porcentaje de la población infantil y adolescente está siendo olvidado o descuidado, quizás por los padres, que es un 40%. Es alarmante porque eso tiene muchas consecuencias para la sociedad, primero para sus familias y todo ese entorno que se convierte después en un círculo vicioso, pero también es un impacto para la sociedad. Y es muy lamentable, es muy triste las consecuencias de esto. Ya, la integración de los padres ausentes, ahí nos vamos a enfocar. ¿A qué podemos llamar un padre ausente? Bueno, ¿a qué podemos llamar? Sí, exacto. Como psicóloga, tú sabrás que para mí la ausencia no solamente es la física. No, exacto. También exacto, es la ausencia física. Sí. Pero cuando se habla, casi siempre cuando se menciona padre ausente, se está hablando de padres divorciados o de padres que tuvieron hijos sin tener una vinculación ni matrimonial, ni siquiera una vida en conjunto, sino que fue de manera dividida cada cual, o que estuvieron casados, ahí se hicieron padres y luego hubo divorcio. Okay. Sin embargo, también... Yo tengo mi versión, que ahorita se la voy a consultar. Está bien, sí. Y también está la ausencia psicológica, que aunque los padres están en casa, para ellos los hijos no existen o existen muy poco, va a depender. Eso le iba a preguntar precisamente, que muchas veces pasa en ocasiones en hogares que tienen la figura, tanto el padre como la madre, pero ambos, o en este caso tal vez es el tema que estamos tratando, el padre tiene mucho trabajo o por la misma crianza que él tuvo, de que el padre tenía que salir a buscar y tenía que llegar a la casa para poder brindar la manutención, no estar presente en la educación y exactamente, pero está el concepto de padres que incluye mamá y papá. Ahora, nosotros sí sabemos, por otras estadísticas que andan por ahí, que es el caso del padre el más descuidado y el más irresponsable en esto, pero también está incluido cuando es la madre. Miran, en estas realidades que tenemos, legalmente hay una sustentación muy importante en la Ley de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, donde estipula cuál es el rol de los padres, de mamá y de papá, en la crianza de estos hijos. Y también incluye, a falta de estos, algunas sanciones, tipo manutención, tipo con la misma fiscalía que ya tiene el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, pero todo ese marco legal le falta un poco de la estructura de aplicación o la situación, son demasiados casos, también los que son formales y son más los informales, los que no llegan que los que llegan, pero aún los que llegan tampoco no es que tienen un asidero muy favorable. ¿Qué pasa aquí? La responsabilidad es de los dos, casados o no casados, dentro o fuera del país. Sin embargo, claro que cuando están dentro del país, pues todavía resulta, más penoso la situación, porque las consecuencias psicológicas en los niños tiene a veces algunas justificaciones. No, mi papi es porque está fuera del país, por ejemplo. Sin embargo, al estar aquí, a veces viviendo en la misma ciudad, y esa figura ausente es lo que va a generar entonces situaciones psicológicas en la constitución de su autoestima. Ahora, licenciada, el escrito al que nos referimos, que ha causado mucho interés, se refería mayormente a el caso de separaciones. Se refería a eso, no tanto a la ausencia del padre que está en la casa, pero está con la mente en otra cosa. O sea, hablaba de las separaciones. Entonces, casualmente, mire, antes del escrito estábamos conversando un grupo de amigos de las dificultades reales de la ausencia del padre. Porque por más que usted quiera estar ahí, hay una distancia. Hay una distancia. Y por ejemplo, si Kimberly y yo tenemos hijos y ya yo no vivo en esa casa, el niño se cae y se rompe un diente y hay que arrancar para el médico, quien arranca con él es Kimberly. Aunque yo me aparezca a los 10 minutos allá, pero el hecho de la ausencia
crea una desconexión real. Sí. O sea, el hecho de que el niño se levante de noche a llorar y vaya donde la madre y no al padre, el padre se va a enterar mañana o pasado mañana. Uh-huh. A mí me gustaría, dentro de lo que estamos hablando, ver cómo entonces esos padres que están ahí, que viven esa realidad de no estar presente, la presencia da cercanía. Claro, no, y además también hay que aclarar, la presencia es un elemento también parte de la responsabilidad. Sí, no sí, es solamente sí. la manutención, la educación, la casa, eso está claro. Pero la presencia de igual manera, con calidad, está contemplada. Y creo que a eso justamente es que tú hablas. Bueno, pues ahí se está corriendo un riesgo sí. en la formación de la personalidad. Sí. ¿Cómo Porque, se rellena eso? Bueno, mi amor, ¿cómo tú rellenas rellena la inseguridad en una persona? Sí. En un ser humano inseguro, sí. inestable, sí. emocionalmente incontrolable. Sí. Bueno, justamente la presencia del padre da una seguridad uh-huh. en el niño sí. que le ayuda en su desarrollo. Es como el alimento que hace de ese desarrollo algo sano. Sí. Pero si no está, crea una patología. No, no, pero también ejemplo, no solo la seguridad, espérate. Sí, no, porque y la, está y la, bueno el tema. Ah, sí, está bueno, no está solamente bueno. la seguridad, que con esa podría ser un poco suficiente, pero sí. no. Está también el sentido de pertenencia. ¿Qué sigue aquí? El sentido de pertenencia es lo que te da identidad. Ya. Un ser humano sin identidad es un ser humano sin personalidad, sí, por supuesto, con una autoestima sumamente sí. baja. Y todos los problemas que acarrea. Y las consecuencias patológicas ahí ya son muy claras. Ya. Entonces, la verdad que sería muy triste ese panorama. Pensemos nosotros en esos niños y niñas sí. que están viviendo con estas carencias. Carencias que son más que la vitamina C, que son más que los nutrientes, sí, sí. que tal vez si lo tengan, tal vez tienen buena alimentación, sí. vamos a decir, pero y aquellos nutrientes que todavía son los que le dan sentido a la alimentación como tal. Me gusta su energía, licenciada, sí. en el tema. Me encanta, me encanta. Sí, porque, perdón, Kim, porque es algo que me atañe, o sea, yo soy, de lo que usted está hablando, yo soy un ejemplo. O sea, yo sí. tengo una hija mayor de un matrimonio anterior y lo que yo no quiero que usted se vaya como psicóloga es, ok, sí, hay una presencia, hay una seguridad de mi hija que yo existo y existo para no suplirle necesariamente, pero hay una lejanía. Claro como que quiere. Sí, claro. Entonces, que sí. ¿Qué debe sí, pero reforzar lo que, el padre? Si no hubo, al momento de la separación, ajá. si no hubo ninguna situación traumática, no necesariamente tendrían que buscar apoyo para esto. Okay. Si no lo hubo, porque también hay separaciones que se manejan sí, muy sí, bien, sí, sí. que me imagino que fue tu caso. Entonces, ahí lo agradezco que lo imagino. Sí. No, está bien. Entonces, en ese bien, caso, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos que crear la vinculación por medio de las estrategias con las que contamos sí. como okay. padre, sí. con las realidades, con una planificación justa yeah. y distribuida. Exacto. Donde la presencia del padre, sí, por ambos padres, sí. por ambos, eso es clave. Donde a Francisco le tiene que interesar uh-huh. no solamente el cumplir ese rol, sino también ayudar a la madre, que ya no es su esposa, sí. okay. ayudar a la madre a que juegue ese rol, porque esa es la garantía de que su hija tendrá una educación y que va a acorde, tener y va a tener equilibrio emocional y va padres. A tener una personalidad más o menos equilibrada, bueno, o equilibrada, ¿de ajá. acuerdo? Porque sí. también en este mundo ya la palabra bueno, equilibrada sí, equilibrio hay que ver. Hay que verlo. Porque todos tenemos que tener un poquito sin de sin embargo, yo creo que aquí el nivel de responsabilidad que tengan los padres será la mejor prueba ya. en ese resultado pero final. Puede, pero se puede. Claro, pero claro que claro, se puede divorciado claro, fuera del país. Claro. La responsabilidad no tiene que ver con la distancia. Ya. Tu responsabilidad y tu presencia puede estar hasta más que una persona que esté al lado. Sí, tuyo. Eso es. Licenciada, vamos a seguir gracias. El tema, pero usted y yo. Sí. No, licenciada, hay que volverla a traer porque de eso queremos sí. nosotros, aportar siempre buena información, duele. Buena luz, como su nombre lo dice. Gracias, sí. doctora, por acompañarnos. Y nos duele mucho esa población porque sí. claro, luego claro. todo pagaremos o estamos pagando ese tipo así de consecuencias. Es, pues, como en casa se compromete a traerla nuevamente y a seguir tratando este tipo de temas muy para, bien, para seguir ayudando a la sociedad. Nosotros continuamos con mucho más. Si usted tiene algún plan para hoy, vamos a ver el estado de tiempo antes de salir.